¡Dracula! Dilo un poquito más fuerte, dilo. ¡Ay, de hecho! ¡Ay, qué quieres, Bonnie! ¡He doesn't belong in this living body! Oye bien. ¡Shut up! Si tú eres bravo, pudiste en el lugar equivocado, hijo. Porque aquí los bravos los sujetamos a la autoridad del Espíritu Santo. Y así los bravos como tú, a mí me gusta verlo así bien bravito. Porque cuando yo lo mande a que se acueste en el piso, se va a tener que acostar ahí tranquilito. Y por más que tú trates, nunca me vas a tocar, escúchalo bien. A mí no me importa el tiempo que tú tienes ahí, pero tú vas a salir de ahí. Porque yo he venido a la autoridad que te vence a ti. Yo he venido en el nombre que es sobre todo nombre. Yo he venido en el nombre poderoso de Jesús. Y a mí no me importa que tú hagas y deshagas. Cuando yo te dé la orden, tú vas a salir de ahí, se acabó. Tú vas a salir de ahí, diablo mentiroso. Porque ahí tu tiempo se acabó. Y yo te ordeno que salgas ahora. Yo ordeno que salgas. Yo te ordeno que salgas de ahí. Yo te ordeno, diablo mentiroso. ¡Acabó, Señor! ¡Libertad! Hay varios espíritus que puedes percibir ahí. Y uno de ellos es el demonio de locura. Demonio de rechazo. Demonio de locura y de rechazo. Que Satanás ha traído sobre la vida de este joven por medio de un sueño. Por medio de un sueño. Mira lo que pasa cuando yo menciono el sueño. ¿Tú ves? Ahí está. Y por medio del sueño, ese demonio entró en él. Porque ese demonio le filtró a él el miedo y el rechazo de que él se había dejado solo en una cama mientras él muere. Y todos lo abandonaban y lo dejaban. Y a causa de ese sueño, Satanás se le metió por dentro a él. Pero en esta hora, las maquinaciones del diablo son rotas. Porque nos han dado poder y autoridad para atar en la tierra. Y don Sucumia de ellos estoy con tu vida. Y lo que hacemos en la tierra será atado en los cielos. Shataki en Dinawi. Son de oliva hasta ahí. Ven. Siga adorando, hermano. No se preocupe. No se preocupe. Siga usted adorando. ¿Usted ve lo que pasa? No se preocupe. ¿Qué es Jehová que está aquí metido en este lugar? Los que quieren tener ministerios de liberación, primero usted no puede tenerle miedo a los demonios. Juan me dice que él se siente feliz ahora. Pero él va a danzar como danzó David también. Y yo profetizo que de él Dios hace un evangelista. ¡Ey, rendo, quima, llanto, lusti, eh! Y llevará liberación a los cautivos como Dios lo ha traído a él también hoy. Vamos a orar para que reciba ahora el poder del Espíritu Santo sobre él. ¿Cuántos creen que lo recibe? Repite el pueblo conmigo, Señor. Ahora te pido que tu poder descienda sobre Juan. Ahora llénalo del Espíritu Santo. Llénalo.
diablo, bien activo el demonio este. Le ordeno que salga fuera ahora. Salga fuera, fuera. Fuera, 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 fuera. Fuera, fuera. Para Cristo que está ahora, un adorador al Señor. ¿Cuántos creen que Dios la llena del poder del Espíritu Santo? Se está llenando.